¿Saben qué pasó? ¿Qué? Un día el chango simplemente no se pudo despertar. ¡Me voy! ¡Pero qué manera de dormir! ¡Es un duchelsco! A todos los alumnos, les recuerdo que tienen hasta el viernes para terminar sus alebrijes. Es importante que el trabajo se haga en parejas y que ya tengan a su compañero. El viernes, escogeremos cuál es el alebrije ganador. ¡Coco! ¡Ponte a trabajar! ¡Solo estás papando moscas! No intentes engañarme, chango. Es que no puedo dormir bien. Tengo pesadillas. Yo te voy a vigilar. Duérmete. ¿De veras? ¡Sí! ¡Como de película! ¡Pum! ¡Pam! ¡Cababonga! ¡Es que el monstruo es horrible! Sí, pero no hay que tenerles miedo. Mira, en este libro los monstruos están increíbles. Y sale un niño que también sueña con ellos. Y cuando llegó al lugar donde viven los monstruos, ellos rugieron sus rugidos terribles y crujieron sus colmillos terribles y movieron sus ojos terribles y mostraron sus garras terribles hasta que el niño Max dijo, ¡quietos! Y los tranquilizó con el truco mágico de mirar fijamente a los ojos amarillos de todos ellos sin pestañear una sola vez. Y se asustaron. Y dijeron que el niño Max era el más monstruo de todos. Y lo coronaron el rey de todos los monstruos. Ah!
que falta para que quede perfecto. ¿Qué? Interesante. ¿Qué no vieron los otros? ¡Chancla! ¡Chancla, despierta! ¡Chancla! ¿Qué pasa? ¿Por qué me despiertas? Tuve una pesadilla. ¿Y? ¡Estuvo increíble! ¡Vámonos a la escuela! ¡Chango! ¡Hoy es domingo!